Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Desde la Secretaría de Salud y Acción Social, conjuntamente con el área de bromatología, invitamos a la población, el día 8 de julio se va a hacer la expo celíaca en el centro de Costa Salguero. Así que invitamos a aquellos pacientes celíacos o familiares de pacientes que estén interesados en asistir a esta expo, a que se acerquen a la oficina de bromatología para inscribirse o llamen vía telefónica al 421-000, donde podrán anotarse para poder asistir a la expo. Nosotros desde la Secretaría de Salud y Acción Social facilitamos el traslado de ese día de aquellos interesados hasta la expo. Sí, como bien decía Mariana, desde el municipio de Maipú vamos a hacer el traslado a la expo celíaca en forma totalmente gratuita. Vamos a salir el día sábado 8 de julio y regresaremos al terminar la misma. Para la inscripción lo que sí necesitamos es que aquellas personas nos digan su DNI, si son pacientes o son familiares, y la dirección. Así nosotros les facilitamos la acreditación y de ese modo, una vez que llegamos a Costa Salguero, podemos ingresar directamente y no hacer la inscripción ahí. Así que los esperamos a todos los que quieran venir. Es importante que ya empiecen a anotarse, debido a que tenemos una capacidad hasta 19 personas para poder viajar. En esta expo lo que van a poder compartir no es solo la información que le pueden brindar algunos expertos, sino también hay talleres de cocina, degustaciones y hay una exposición de productos aptos para celiaquía, obviamente, a precios diferenciales. Así que aprovechamos esta oportunidad para que puedan acercarse y puedan asistir a esta expo, que es una vez al año, no solo para los pacientes que ya hace tiempo vienen concurriendo, sino también para aquellos pacientes nuevos que les viene bien tener todo este tipo de información e intercambiar recetas o productos que puedan adquirir. Desde la Secretaría de Salud y Acción Social venimos gestionando ya hace un tiempo la tarjeta verde de celíacos en desarrollo social de la provincia. ¿En qué consta esto? Es una tarjeta de alimentos que en forma mensual se les deposita un importe tiene que ser destinada para la adquisición de productos aptos para celiaquía. Los que estén interesados, los pacientes que estén interesados, se pueden acercar por los CAPS, por cada CAPS barrial, y hablar con su trabajadora social, que le informará la documentación a presentar. Los requisitos es que nos emite el desarrollo social, es no tener obra social, tener una biopsia que acredite la patología, confirmando que es celíaco la persona, y nos autorizan las entrega de tarjetas a aquellas familias que tienen cierto grado de vulnerabilidad, ¿sí? Las tarjetas más que nada son destinadas a familias que económicamente no pueden comprar o se les imposibilita comprar esos productos. Así que se acerquen a entregar la información a cada salita, nosotros lo cargaremos por medio del sistema y después Desarrollo Social nos confirma las familias que fueron aprobadas y nos hace entrega de las tarjetas. Así que aprovechamos a la población que esté interesada a que se acerque a la sala y pida información sobre este beneficio. Secretaría de Cultura de Maipú presenta Maipú en Concierto 2017. 8 de julio, Gabriela Pochinki. Dios, recuérdame, siempre feliz, prométeme tu amor.
partir y pronto has de partir. 19 de agosto, Ángel e Irene. Dos cicatrices de tiempo sobre su pecho cansado. 23 de septiembre, Coti. Las horas que ya no quieren volver. ¿Dónde están? ¿Dónde están, corazón? Maipú en concierto nos sigue sorprendiendo con la presencia de importantes artistas nacionales e internacionales. Maipú en concierto 2017. Secretaría de Cultura, Municipio de Maipú. El municipio de Maipú, conjuntamente con AMAR, llevan adelante un programa de esterilización de perros y gatos. AMAR es un grupo de gente amante de las mascotas que busca ubicar a perros y gatos abandonados en una familia que los adopte. AMAR no es un refugio. ¿Por qué castrar? Un gato castrado es una mascota afectiva. Una gata castrada siempre está en la casa y no atrae gatos. La castración en los perros previene problemas de salud y comportamiento. Una perra castrada aumenta su expectativa de vida. No tiene celos, no ensucia ni escapa. Solicitar turnos en dirección de bromatología, Madero 383, de lunes a viernes de 7 a 13 horas. Castrar es un acto de amor y cuidado absoluto. ¡Vivamos Maipú juntos! Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet. www.municipiodemaipú.com.ar. Facebook Municipio de Maipú. Twitter Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Estamos organizando el segundo encuentro de payadores, si Dios quiere, para el domingo 16 de julio. Y la intención es invitar a la comunidad, informar de qué se va a tratar este segundo encuentro. Por suerte, por segundo año, teniendo la posibilidad en Maipú de disfrutar de este canto tan antiguo, este canto primero de la patria. Y en este caso va a ser el domingo 16 de julio, como bien decía, a las 20 horas, en el Teatro de la Sociedad Italiana, con entrada libre y gratuita. Los repentistas, los payadores que estarán llegando, Pedro Subidé de La Pampa, Marta Swin, que llega desde Mar del Plata, Emanuel Gaboto de la ciudad de Dolores, David Tocar de la ciudad de San Vicente, Lázaro Moreno, payador que llega desde la provincia de Santiago del Estero, y obviamente nuestro payador local, quien juega de local, como es el payador del Pago, Gustavo Abello. Tendremos el canto surero, el canto bonaerense de la provincia de Buenos Aires, con los hermanos Salsa, cantores locales que están haciendo muy bien las cosas. Y bueno, va a ser un gusto tenerlos también en este segundo encuentro de payadores. Los invitamos a todos los que se quieran acercar, es por orden de llegada. Y bueno, invitarlos domingo 16 de julio, 20 horas, en el Teatro de la Sociedad Italiana, el segundo encuentro de payadores. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101.
Circular responsablemente en la vía pública. Respetá las señales de tránsito y cede el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas. No uses celular. No circules a contramano y circulá con los papeles al día. Respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante. Solo 2 personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. En Maipú, Santo Domingo y Las Armas se están haciendo cambios que quedarán para siempre. Todas las áreas del municipio están trabajando para que los acuerdos con Nación y Provincia lleguen a cada barrio y a cada vecino. Desde Acción Social se brinda ayuda a más de 720 familias con alimentos, traslados y medicamentos. El jardín maternal, el centro de día y el programa Envión contienen a más de 300 niños y jóvenes. Becas, talleres, viajes educativos y una enorme actividad cultural son llevadas a cabo por Cultura y Educación. Con los convenios de Hábitat, Fondo de Infraestructura y Seguridad de Provincia y Nación, se otorgaron más de 77 millones que cambiarán los barrios de Maipú, Santo Domingo y Las Armas. Con más desagües, cloacas, gas y luz. Más veredas, hormigonado de calles y cordón cuneta. Más y mejores espacios verdes, polideportivo renovado, nuevas luminarias LED dejando la ciudad linda y segura. La Subsecretaría Vial adquirió nueva maquinaria destinada a diversos usos. Desde Salud se sigue renovando y mejorando el Hospital Municipal, unidades sanitarias y CAPS, con más unidades, obras y equipamiento. Se firmó un convenio con SPAR para iniciar la red de cloacas en Las Armas. Y en Santo Domingo se hizo la red de agua. Los planes de vivienda de Nación y Provincia destinaron 270 millones para la construcción de un techo digno para 280 familias. Vivamos Maipú, juntos. A contar que como todos los años, una vez al año recibimos a un grupo de ciclistas que vienen desde la ciudad de Buenos Aires y es en esos días que ellos vienen, nos traen de regalo ropa, juguetes, así que ya nos han confirmado la fecha, va a ser el día 15 de julio, que es sábado, al mediodía estarán por aquí por el centro, vamos a compartir un almuerzo con ellos, vamos a charlar un rato. Así que todo el que sea gustoso de acercarse y venir a charlar y pasar un rato lindo acá con ellos, los esperamos.
Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.